Muy bien, estos compañeros, y estamos aquí bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Brillo Púrpura versión 2, ¡Vídalo! Recordemos, estaba en Pueblo Égira, he conseguido hacer el gimnasio perfecto, por lo tanto tenemos nueva medalla y conseguimos una vida más. Santos y Estrellas se han portado increíblemente aquí, madre mía. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a curar y quiero que se abra el huevo, así que vamos a llevar el huevo. Espero que no tengamos un combate difícil como el de hace dos episodios, que casi la lío por llevar el huevo, pero bueno, no pasa nada, a ver. Vale, encendemos el PC, Pokémon y mover Pokémon. Vale, a ver, recogemos el huevo que dice que le queda poco, que se está moviendo, pero este no hay manera de abrirlo. Y dejamos por ahora a Néstor, ahí está. Vale, vamos a ver. A ver, vamos a continuar. Tengo que ir al parque a hablar con Gol porque tengo la GS Ball. Pero vamos a hacer primero lo del faro. A ver, por aquí nada, nada. Vale, ruta 10, puedo capturar Pokémon. Vamos a ver qué nos deparan por aquí. Por ahí ni nada, por aquí tampoco, por ahí tampoco. Vale, hay un objeto. Por ahí nada, aquí tampoco hay nada. A ver, ¿qué es este objeto? Allá está, es Campana Concha. Vale. A ver, Campana Concha. Abajo del todo. Vale, vale. Perfecto, a ver, vale, no tengo surf porque tanto no puedo ir por ahí. Vamos a ver cómo es. ¿Esto quién es? Lo siento, este lugar está reservado para socorristas y entrenador. ¿Y? Yo soy entrenador porque no puedo. Vale, ¿y esto qué es? Recientemente descubrimos una isla con Pokémon salvajes muy especiales. ¿Quieres que te lleve allí? No, por ahora no. Avísame si quieres ir a la isla. Vale, por ahora no quiero ir allí, vamos a seguir. Vale, este es un pescador. Yo soy el mejor pescador de la región. Hablo en serio. Ten esta super caña. Vale, tengo super caña. Genial. Solo el mejor tendría más de un ejemplar de este tipo de caña. Vale. Por aquí ni nada. Hola. Estoy loco por los Pokémon. Mira mi colección. Vale, creo que tenía que haber hecho cambio. Bueno, llevo a Santos, pero porque necesito que los demás también vayan subiendo de niveles. A ver, vamos a ver. Warren. Warren en el 32. Vale. Vale. Giga drenado y lo quitamos del tiro. Tenía que... No me evoluciono y eso me permite que los ataques de tipo hielo no me hagan tanto daño. Así que tengo que tener cuidado. Vale, venga, ya está. Vencimos a Warren. Vamos a ver qué más nos depara esto. A ver, vale, nivel 43. No quiero subir mucho de niveles, No quiero subir mucho de niveles a Santo. Radigar. Vale, vamos a cambiar. Vamos a sacar a Stear. Venga, Stear, tú puedes con él. De seguro que puedes con él. Vale. Está por Radigar. Vale, metemos el puño trueno. Vamos, Stear. Demuestro lo que vale. Es Ferraligar fuera. Genial. Vale, quitamos a Ferraligar. Perfecto. Vale. Mi hermosa colección. A ver. En casa tengo muchos Pokémon raros. Vale, por ahí nada, por aquí nada. Vale, aquí otra niñita. El líder de gimnasio es bueno, pero yo soy la mejor. Vale, al líder de gimnasio ya lo hemos vencido, así que por ahí no hay problemas. Y vale, tiene dos y es Shira. Vale, no pasa nada porque todavía no he hecho la evolución, así que no pasa nada. Vale, está bien, me acuerdo de mega evolucionar y metemos Giga Drenado. Vamos, Giga Drenado para ese Shira. Venga, podemos con él. Vamos, venga, Blizzard. Vale, ahí está, el Giga Drenado. Santos está estupendo. Me encantaría quitarle ya pronto fuerza para dejarle su ataque de tipo veneno, que es el que quiero que lleve. Vale, Shidra debilitado, genial. A ver, un Goldut. Vale, cambiamos para Goldut. Sacamos otra vez a Stear. Venga, vamos con Stear. Venga, Stear, tú puedes. Vale, está Goldut. Vale, metemos el puño trueno, claro está. Puño trueno para Goldut. Vamos. Y ya está, Goldut debilitado. Venga, a ver qué pasa por aquí. Vale, perfecto. Quizás no soy la mejor. Vale, vamos a ver. Hay muchos pokémoniáticos por la zona. Vale, por ahí no hay nada. A ver. El agua está calmada. Vale, pero no puedo hacer surf. Está calmada, pero no puedo hacer surf todavía. Vale, ahí hay otro para luchar. Contigo no he luchado tampoco. Y con este sí. Vale, entonces... me queda. Contigo he hablado.
Ah, por ahí tiene que ser lo otro, pero vamos a luchar contra todo el mundo. ¿Hola? ¿Qué tal? Vale, este no dice nada, solo jajaja. A ver, vamos a ver. Vale, bien y... hostis. Cuidado, un Gyarados. ¡Cuidado! Cuidado, 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 un Gyarados. Vale, a ver, lucha. Mega Somnífero. Venga, metemos Somnífero. Con calma, con calma, Santos, que es un Gyarados y puede hacerte daño. Vale, Somnífero funciona perfecto. Vale, genial. Ya puedo cambiar de Pokémon. Vale, 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 vale. Está dormido, ahí está. Vale, cambio de Pokémon y sacamos a Steel. Vamos con Steel, puño trueno, que es por 4 y Gyarados no debe aguantarlo. Vale, ahí está. Sigue dormido, perfecto. Venga, vamos y puño trueno, es por 4, no va a aguantarlo. Nos cargamos a Gyarados. Y Gyarados debilitado, genial. Vale, nos quitamos a Gyarados de encima. Vamos, será el 42. A ver, ¿qué más? Crocuzar. Vale, no cambio. Steel puede. Steel puede con él. Puño trueno. Metemos puño trueno. Vamos, Steel, tú puedes con él. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Vale, ya está, ya está. Y ya está vencido. No me río, no, son los nervios. A ver. Vale, por aquí, por aquí. Vale, me queda esta, vamos a hacer cambio. Vale, mover. Y te pagaremos a ti, a ver cuánto te queda. Dime que te queda poco ya, se está moviendo, debe faltarle poco para salir. Eso no me gusta nada, porque ahí se tiró. ¿Cuántos episodios se tiró el otro huevo así? Una barbaridad, ¿verdad? Vale, vamos a ver. Puedo nadar bien, pero con mi flotado, con mi flotador me siento más seguro. Tan seguro como de que te ganaré. Vale, vamos a ver, y después de esto iremos a buscar el faro. Cuéntame cosas. ¡Azumarill! Vale, no pasa nada. Cuidado, porque este es hada, ¿eh? Cuidado, que también es hada, puño trueno. Este lo va a aguantar, el puño trueno lo aguanta. No lo aguanto, no lo aguanto. Creo que lo va a aguantar por las defensas que tiene, pero no, no ha conseguido aguantarlo. ¡Perfecto! ¡Vamos! ¿Qué más tienes, Kingler? No cambiamos. No cambiamos a Kingler, ahí está, perfecto. Y puño trueno, este no lo aguanta, este no tiene tanta defensa. Así que Kingler no debería aguantarlo, ya está Kingler debilitado. Genial, 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 genial. Ya está. Me falta un poco más de seguridad ahora. A ver, vamos a ver. Seguro que con cualquier otro recupero mi seguridad. A ver, vamos a ver, por aquí están las escaleras. Vamos a hacer un cambio, ese no creo que tenga ya de voladores. Vamos a poner a Ángel, ¿qué narices? ¿Qué? Tengo que subir a Ángel y Kawamo y a Barbie también. Tengo que subir unos pocos. ¿Tú quieres ver mis Pokémon? Vamos a ver los Pokémon. A ver. Vale, dos. Vale, he hecho buen cambio, He hecho buen cambio, porque le metemos el rayo hielo. Pero cuidado, que son dragones, Cuidadito, que tiene dragones. Vale. Selgon fuera. Ángel, perfecto. Ahí está. Dragalge. Vale. Cambio. Vale, voy a jugar. Es veneno. Así que voy a sacar a Marvi. Vale, voy a sacar a Marvi. Vale, calmados, calmados, que podemos hacerlo. Psíquico. Le metemos psíquico, es veneno. Era veneno, ¿verdad? Sí, sí, es veneno, además de dragón es veneno. Ya no me acordaba, No estaba tan seguro ahora ya después de sacar a Marvi. Pero ya está, vencido. Es Pokémon. Vale, a ver. Odio cuando otra gana el combate. Vale, por aquí. Aquí nada. Aquí nada. Vale, el faro, genial. Vamos a entrar al faro, porque hay piedra y algo. A ver, entramos. Team Rocket. Vale, pues si está el Team Rocket, lo siento, pero tengo que ir con todo el equipo entonces. Si está el Team Rocket, hay que ir con todo el equipo. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Así que voy a recuperar. De camino podría capturar Pokémon, ya que estamos en esta ruta. Estaría guay, además no me ha salido ninguno. Vamos a ver cuál. Primer Pokémon que nos aparece en la ruta.
Vale, hay doublet. Vale, no está mal un doublet. Vamos a darle a huir. Bien. Vamos a hacer cambio, esperaros. Porque para atrapar Pokémon es mejor llevar a Santos. Vamos a ver, ahí está. Perfecto. A ver. Vamos. Vale, segundo Pokémon que nos aparece. Pues no sé por qué, creo que tenemos un doublet. No sé por qué, creo que vamos a tenerlo. Vale, venga, vamos con el tercero y el que pudo atrapar. Vale, nada, un paso y sale. Vale, es el mismo, ¿no? ¡Ah, no! ¡Guau! ¡Wow! Vale, un Delcati. No está mal un Delcati, ¿eh? No está mal un Descaldi. A ver, Mega Sonífero. No estaría mal un Delcati, ¿eh? Vale. Vamos. Vale, está Sonífero. A ver. Vale. Luchamos y... Venga, entrenadora, si así le vamos quitando poco a poco. A ver, salvaje ese infecto. Oye, ¿por qué voy andando ahora que me estoy acordando? Si tengo vuelo para venir a la ciudad directamente. La he hecho bien. Lo he hecho bien. Vale, vamos a ver, bolsa. Vamos a atrapar, es que no me acordaba hasta ahora, no me he acordado. Vamos con la Pokéball, aunque no creo, está a nivel 30, no creo que se atrape. Vamos. Dos. Tres. Pues sí, se ha atrapado la primera, genial, Delcati atrapado. Muy bien. Vale, si quiero ponerle nombre, a ver, nombre que le toca a este Pokémon, Kurono. Vale, perfecto, minúsculas y... Vale, ahí, Kurono. Vale, perfecto, ya está. Vale, Kurono, atrapado, vámonos. Vale, ¿qué por ahí? Ahora aquí, venga. Vamos a dejar el Pokémon. Ahí está, y dejo el huevo y recupero a mi Pokémon. Porque no quiero ir, porque fijaros con Silver la que nos pidieron dar. Así que no quiero problemas. Te ponemos ahí, dejamos el huevo. Vale, voy a ver los datos. Hace mucho ruido, está a punto de eclosionar, pero no se abre. No se abre, maldita sea, poner. A ver, ya que estamos aquí, vamos a verlo. Datos. Vale, ahí está, tipo normal. Bueno, no está mal, pero podría mejorar bastante. Doble fetón, gruñido, canto y atracción. Ataques, no tiene ataques buenos, ¿eh? Los ataques no son buenos. Vale, vámonos. Vámonos al faro ya. Vamos a ver qué está haciendo el Team Rocket en el faro. Vale, por aquí. Dios, qué rápido vas cuando ya sabes dónde vas. A ver, por aquí. Entramos. Vámonos. Bien. Y... A ver. Venga, vamos a ver. No hay nadie más, solo el Team Rocket ahí, así que entramos. Cuéntame cosas. ¡Hop, hop, hop! Este faro está actualmente cerrado. Vete a casa. Vale, vamos a ver. ¿Qué nos depara? Partido 2 es un Lickanrod. Vale. El Lickanrod perfecto para nosotros. Uf, tenía que haber hecho el cambio. Creí que no llevaba Santos, pero sí, lo cambio para capturar. Maldita sea. Bueno, venga, no pasa nada. A ver. Lickanrod fuera. Perfecto. A ver, vamos. Vamos. Vale, Mightyena, cambiamos y para Mightyena tenemos que sacar a Stear. Venga, vamos con Stear. Vamos, Stear, tú puedes. Vale, ah, me intimida, maldita sea. Bueno, no pasa nada. Si consigo hacer el golpe, me lo cargo. Golcho alto, no creo que lo aguante, aunque me haya intimidado, no creo que lo aguante. Ahí está, Mightyena debilitado, perfecto. Vale, ya está. Ya está. Vale, pasa. A ver, cuéntame, ¿qué estáis haciendo aquí? Sé que mis compañeros terminarán expulsándote. A ver, vamos a hacer cambio. Vale, ahí está, mover. Y ponemos a Ángel para que vaya subiendo de niveles. A ver, vale. Por ahí Team Rocket y por aquí abajo los Ángel. Voy para abajo primero, a ver. Vale. ¿Qué le dices ahí aquí? Dios, pues no hay nada. Puerta. Por ahí nada. A ver, necesito algo para entrar aquí, ¿no? La puerta parece estar protegida por una contraseña.
Vale, entonces necesito una contraseña. Tendré que luchar contra los del Team Rocket para que me den la contraseña para entrar ahí a ver qué es lo que está pasando. Por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Pues nada, venga, vamos a luchar con todo el mundo. ¿Tú estás vetado para el Team Rocket? Vale, a ver, nos han vetado. Cuidado que nos han vetado, ¿eh? No quieren que estemos aquí. Vamos a ver. Vale, eso tiene uno y es un Biplum. Perfecto, este me gusta. Me gusta Biplum. Porque le metemos el chupavidas. Vamos. Ese chupavidas para Biplum. Y... ¡guau! Que le iba a hacer más daño. Vale, no funciona el somnífero, genial. Pues entonces le meto el rayo de hielo. Si el chupavidas no le ha funcionado, el rayo de hielo le tiene que hacer más daño todavía. ¡Astín, aguantado! Vale, drenadoras, no pasa nada. No pasa nada con las drenadoras. Lo que me daba miedo es que me envenenara. Pero no, no me ha envenenado, sí que no pasa nada. Entonces ahora le metemos el chupavidas y Biplum debilitado. Vale. Ahí está, Biplum debilitado, perfecto. Seguimos con Ángel. Vale. Nivel 37. A ver, seguimos. Vale, yo tenía uno bien. No he podido detenerte. Continuamos. El comandante de Machacará. Vale, cuidado que hay un comandante por ahí. Vale, seguimos. Tú eres el intruso de la base de Villacruz. Vale, es verdad que ahorita nos enfrentamos a todos estos. Vamos a ver qué más gente tienes. Dos Amigos. Vale. Van con veneno, todos, cuidado. Porque van con venenos. Rayo hielo. Vamos. Golpea con fuerza, vale. Bomba lodo. Vale, no me envenena. El problema es que me envenenara, pero no, no me he envenenado, así que a Mungus fuera, genial. Vale, vale, ya está, ya está. Crowdown. Vale, vale, Crowdown hay que cambiar. Vamos con Stear. Venga, Stear, puedes hacerlo. Vale, vamos a meter el puño trueno o gancho alto. Vale, gancho alto. Vamos, es siniestro, así que el gancho alto le tiene que hacer daño. Vamos, Crowdown fuera, perfecto. Ya está, ya está, ya está, ya está. Vale, Stear al 20, al 43. Madre mía, como vamos subiendo de niveles. Vale, otro más derrotado. A ver. ¿Qué piensas que puedes arruinar nuestros planes y salir tan campante? Vale, por aquí nada. Y por aquí hay otra. ¿Cómo pudiste llegar hasta aquí? A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué nos depara esto. Vale, solo tiene uno. Puriglip. Uf. Un Puriglip. Uf, 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 uf. Rayo hielo. Vale, finta. Debería aguantar finta bien. Vale. A ver, rayo hielo. Si se congelase sería la leche. Pero bueno, no creo que se congele. Vale, no se congela. Otro rayo hielo. Hipnosis lo falla. Genial. Metemos el rayo hielo. Vamos. Venga. Y se queda en rojo. No sé si se cura. Vale, excavar. El si excavar no debía hacerme mucho daño. No debía hacerme mucho daño el excavar, ¿verdad? Rayo hielo. Vale, está perfecto. Y el rayo hielo y Puriglip debilitado. Vale. Puriglip ya está debilitado. Genial. Vale, más un crítico. Ángel se ha cabreado por el excavar. Increíble. Vale. Ya está. Derrotada. Vale, pasa. A ver, seguimos. Espero que mis compañeros te hagan morder el polvo. Seguimos subiendo. Vale, más gente. Madre mía, ¿cuántos habrá aquí? Si quieres llegar hasta el último piso, debes vencer a todos los reclutas. Ya llevamos unos cuantos de pisos. Cuidado. A ver. Vale, solo tiene uno. Galvántula. Cuidado que este tío. Uf. Vale, Galvántula. Galvántula me da respeto, eh. Vale, voy a ir con Marley. Es que como me haga algún ataque tipo eléctrico, se carga a mi Pokémon. Así que mejor sacamos a Marley. Doble rayo. Vale, no pasa nada. Marley aguanta un doble rayo. Ahí está. Y yo meto el lanzallamas porque es tipo bicho, además de eléctrico.
Y Galvántula no creo que aguante. No lo aguanta, ahí está. Perfecto, Barbie. Debilitado. Y ya está, otro más vencido. Estoy lejos de ser el mejor. A ver. Vamos a traer al Pokémon gigante con nuestro ordenador del sótano. Y tú no podrás evitarlo, pero necesito el... la clave. Necesito la clave para entrar al sótano. El Team Rocket es invencible, pronto lo entenderás. Vale, ve, vamos a ver. A ver. Aquí unos pocos, ¿eh? Vale, Persian. Vale, nos saca un Persian de principio. Vale, es más rápido que yo. Voy a meterle un rayo burbuja. A ver, sorpresa. Vale. Digo, voy a meterle un rayo burbuja a ver si consigo bajarle el... lo que es la velocidad. Pero me ha hecho sorpresa. Vale, rayo burbuja. Vamos. Venga. Vale, buen golpe. Maldita sea, buen golpe que le has hecho. Venga, vamos a sacar a Esther ahora. Venga, Esther, puedes hacerlo. Vale, doble filo. Solo aguanta este. Ahí está, aguantando ese doble filo. Vale, metemos el gancho alto. Y Persian fuera. Quitamos a Persian de encima. Vale, Persian debilitado. A ver, seguimos. Vale, Ángel al 38. Triturar. Vale, tengo mordisco, aunque triturar no me viene bien porque yo voy por... voy por especial, pero bueno, venga. Metemos triturar. Vamos y... ya está. Triturar. Más gente, a ver. ¿Quién más me sale? Un Crobat. Vale, esto es peligroso, ¿eh? Vamos a sacar a Marvin. El Crobat es peligroso porque Steel, si no se lo carga de un solo golpe, acabaría conmigo. Pero Marvin con Psíquico puede que se acabe con él. Psíquico. Vamos... no hay que jugársela y... vale, Crobat fuera, perfecto. Quitamos a Crobat de encima. A ver, más gente por aquí. Adiós. Vale, entonces no cambio. Sigo con Barbie. Vale, podría hacerle psíquico, pero vamos a hacer lanzallamas. Metemos lanzallamas para años. Y... ahí está, Ariados debilitado. Barbie, perfecto. Perfecto, Barbie. Vale, ya está. Vale, vencido. Cuidado, este que yo lo poco, ¿eh? No te rendirás, ¿verdad? A ver. Gloria al Team Rocket. Sigo subiendo. Uf. Aquí hay muchísima gente, ¿eh? Ahí hay muchísima gente. Vale, vamos a hacer una cosa. Llevamos 23. Necesito luchar contra esos. Tengo que ir también al sótano a ver qué narices está pasando, pero necesito una clave que no la tengo todavía. Llevo más de 20 minutos, lo vamos a dejar por aquí y en el siguiente episodio nos enfrentamos a eso. Además, de camino así puedo ir a curar, ir completamente curado para hacer este, porque no sabemos lo que nos va a deparar esto. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Ya sabéis, dejadme like, comentarios, lo que queráis. Suscríbete a mi canal si lo habéis hecho para no perderos nada. Espero veros en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!